Bueno, imágenes de circuito cerrado dan cuenta de una situación. Se puede ver que un conductor aparentemente circulaba en contramano y a alta velocidad. El mismo chocó. ¿Por qué contramano? Por el paseo central de la avenida Madame Lynch. No, espera. Aparentemente entró en... No, es que encontró, atravesó luego. ¿Estás seguro que es ese lugar? Para mí que apretó el acelerador en la esquina. No, pero no, iba por el paseo central. Julia, es exacto ese lugar. ¿Chocó por el paseo? Claro, porque va y choca por el paseo. Es lo que hace seguir de largo Machaín. Por Machaín está. Sí. Claro, por Machaín se va el auto, mirá. ¿Viste ahí? Y agarra el árbol en el paseo central. Eso es Madame Lynch, ¿no? Madame Lynch, a ver, ese es. ¿Qué zona de Madame Lynch? Facundo Machaín, pero se iba Madame bien, porque ahí veo la... Esto fue allá a la mañana, ¿eh? Y no sé, la hora ahí... Sí, este era el de ayer a la mañana. Ahí, ese es el accidente, el árbol. Ese que llegó, pero... Bueno. Pero va, tenés razón, Carlos, yo estaba leyendo el informe y Machaín... Pero Machaín es contramano ahí, no. Mira, tampoco. Carlos, la flecha te indica que puede circular. Sí. Bueno, pero lo que pasa es que ahí no se pasa al otro lado, en ese lugar. Y no, por el paseo central, no, Carlos. Entonces, ahí tiene que girar, la velocidad le lleva, pudo haber perdido control. Pero perdió totalmente el control, hizo un intento como para desviar, pero ya no tuvo... Mira, viste, hizo un intento, pero la velocidad que tenía era impresionante. Bueno, esto ocurría entonces ahí también, las cosas que van apareciendo como videos que nos van enviando también el fin de semana. Bueno, son las 8 de la